pescadores, bienvenidos a esta nueva aventura de pesca, y digo literal aventura porque está complicado. A la mañana estuvo lloviendo, el clima no es muy bueno. Es una salida de pesca por la tarde de 14 a 19 horas junto al guía Gustavo Almena, acá en el Río de la Plata, en Puerto Norte, frente al Aeroparque. Una salida de pesca metropolitana. Ya estamos llegando acá a Puerto Norte. Gustavo cuenta con un semirrígido de 8 metros de eslora. Así que vamos a meter señuelo, a ver si podemos traer alguna notita linda cerca de Capital Federal, para todos los pescadores porteños. Y bueno, para aquellos también que gusten de venir por estos lugares, la verdad que es una opción muy buena, ya que este año tenemos la posibilidad de dar con dorados. Y a la mañana también estuvimos sacando tarariras, así que vamos a ver si tenemos suerte. Dale, ahí vamos a embarcar ya junto al guía Gustavo Almena. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo preparado para la pesca? Hoy vamos a pinchar varios hoy. Javi, para vos, mandale acá alguna remerita. Al guía, vamos, guía. Para que tenga un poquito de publicidad. Ah, buen guía acá tenemos. Dale la 10. Dale la 10 acá. Olvídate, mandale. ¿Qué pasa, Gu? ¿Sale pesca? Sale pesca. ¿A la mañana pescaron? O sea, esta es por la tarde, digamos. Esta es el turno tarde, sí. Salimos a la mañana, pinchamos doradito, estuvo lindo. Así que vamos ahora para mostrar buenas imágenes a la gente. Tenemos buenas cañas, buenos equipos. Ahí va. Estamos con todo, ¿eh? Dale. Y tenemos paraguas por la duda porque se está complicando el clima, ¿eh? No, ese abajo tendría que venir. América Sport, ¿no? Papu. Vamos, América Sport. Tendría que venir con una buena maceta ese paraguas. Ahí está, una base, vamos, ¿no? Por todo, dale.
primer tiro, ¿eh? Primer tiro. Sí, sí, allá también pichó uno, Gonza. Primer tiro. Qué lindo doradito. ¿Se soltó? No te puedo creer que se cortó. Vamos. Viste, está ahí, boludo. ¡Hey! Vamos, Raúl, al aguante, el premio del aguante es esto. Domingo 21 de enero de 10 a 15 horas, 15ª edición a la carpa de mayor peso en Tapalqué. Primer premio, 1.500.000 pesos. Segundo, 500.000. Tercero, 200.000. Premios hasta el 10º puesto. A las damas mejor clasificadas, primero, 40.000 pesos. Segundo, 30.000. Tercero, 30.000. Inscripción general, 12.000 pesos. Y participan por dos sorteos especiales de 100.000 pesos cada uno. Habrá servicio de cantina y baños químicos. Organiza Club de Pesca y Lanzamiento Tapalqué. Domingo 21 de enero, gran fiesta de la carpa en Costanera Norte, Tapalqué. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca, Claro Mecó Reta y Orense, 62 edición el 10 y el 11 de febrero del 2024. Importantes premios, una Toyota Hilux 4x4, dos Toyota Hilux 4x2, dos Toyota Etios 5 puertas, un Toyota Etios 4 puertas y 80 premios más. Más información al WhatsApp 2983-548505 o en www.24horasdelacorvinanegra.com.ar. 3 de marzo del 2024, gran concurso en Claro Mecó, 18ª edición de las 6 horas a la corvina de mayor peso. Organiza el Club Echegoyen, más de 70 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 50.000 pesos. Comunicate al teléfono 02983-1546-4534. Al 1551 21 13 o 1552 77 57. En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar dorados, bogas y carpas. Cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 086 923. Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero.
Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunícate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, aprovechando que se viene el verano, la verdad que las temperaturas están muy elevadas, queremos presentarle algo de lo que tenemos en térmicos, tanto botellitas, son botellas que vienen con doble capa de acero, lo cual te va a permitir mantener el frío o el calor en caso de quieras llevar algo caliente, de la marca Contigo, de la marca Waterdog, de la marca Roland, esta viene con piquito más deportiva, la verdad que conservan muy bien lo que es el frío. Y para estas temperaturas, ya digo, viene ideal. Tener una bebida fresca está muy buena. Por otro lado, tenemos diferentes tipos de vasos. En la marca, por ejemplo, Standard, en la marca Explorer, en la marca Fujiro. Sin tapa, con tapa. La verdad, con tapa, ahora estos modelos nuevos que vienen están muy buenos porque te ayuda a conservar mucho más el frío. Y bueno, los clásicos de Contigo también, que vienen más tipo de café, pero se puede tranquilamente poner una bebida fresca. Todo de doble capa para mantener el frío de la bebida que uno conlleva, ¿no? Así que bueno, tenemos algunas marcas ahora que no hemos mostrado, pero cualquier cosita nos consultan. Tenemos en diferentes capacidades, botellitas de 100, de 500, de 750, para aquel que quiera un poco más de capacidad. Así que bueno, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, luego se nos escriben, nos escriben por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, nos pueden llamar al teléfono de línea. Estamos en Morón. Recuerden que tienen diferentes formas de pago, hacemos envíos a todo el país, así que bueno, nos esperamos. ¿Lo comió, no? Sí. Mirá, más grado, boludo. De la boca. Che, tráeme a pescar sábado, boludo. Pará, ayúdame, cabrón. Es re deportivo. Sí, boludo, olvidate. Si picaran de la boca siempre. Uy. Un sábado de la boca. Gracias. ¡Vamos! ¡Qué sábalo! ¡Qué jode la boca, boludo! ¿Mostrá? ¿Mostrá, mostrá? De la boca, Cuidado, de la caña. Estás perdiendo toda la nota, vos, a vos, ¿no?
Ajá. ¿Era ese famoso? Qué sabalote, Bien, bien, chicos. Dale, dale, metele triple, dale. Ah, se soltó aquel. Y don, no, eso no, 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 no. Doblete, vamos al doblete. Ah. Muy bien, amigo. Buen dorado. Pesca dorados en el Río de la Plata, zona norte, partiendo desde Puerto Norte frente al aeroparque. Salidas diarias en embarcación tracker de 8 metros de eslora. Guía Gustavo Almela, comunicate al teléfono 11 63 98 59 96. Bueno, Walter, un gusto conocerte. Estamos en la fábrica Escualo, 66 años con el pescador, ¿eh? 66 años ya. Bueno. Bueno, estamos acá mostrando los nuevos Escualo Cazón, que hoy tenemos, es una edición limitada, tenemos en color negro y en azul. El mismo te viene con el bolsito, la caja.
que viene con lubricante, certificado de garantía y una dosita de regalo. Muy bueno, la verdad que completito para el pescador, ¿eh? Completo, un reel de capacidad mediana, digamos. De capacidad mediana, este te entra 320 metros, veniendo en 30. Y bueno, lo puede usar para variedad de río, variedad de mar. Lo puede usar para lo que quieras. Bueno, ideal para la pesca que se nos viene. Para la pesca que se nos viene ahora, seguro. Y bueno, tienes la misma mecánica que el Bacota. Es un Bacota, pero con la carcasa más chica. Y bueno, tenés repuestos de todo. Repuestos, tenés de todo. Este viene con pantalla de titanio. Nada, tenés de todo. Tiene un carretel de aluminio, no es como el antiguo Cazón, que los carreteles vienen de plástico. En este viene con carretel de aluminio. Viene con una precarga de prueba que se prueba con un peso, con fuerza, para probar el reel ya acá en la fábrica. Bueno, gracias Walter, muy bueno. Gracias. Gentes del pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión les voy a mostrar un posacaña extraordinario para tanto río como para mar. ¿Por qué es para río? O sea, sería para tierra porque tiene la espada bastante larga y con esto uno se la pone acá en el piso y lo podemos pisar, que por más que esté seco vamos a poderlo clavar en la tierra. Y en el mar, porque lo hundimos hasta acá y esta pala va a evitar que el posacaña se nos tuerza. Recuerden siempre que si el mar está allá, no sean como muchos que ponen el posacaña de esta forma. El mar está allá adelante, lo ponemos así para que tenga buena palanca y no nos saque la caña un pez grande. Esto viene con una tabla que podemos apoyar el teléfono acá para laburar o podemos poner, sacando dos tornillos, una tabla, acá tengo dos tornillos, ¿ok? Podemos cambiar la tabla y poner una tabla más grande que nos sirve también para limpiar el pescado o cortar la carnada. Y a su vez podemos colgar una bolsa para tener los pescados que saquemos ese día. La otra gran cosa que tiene esto, que es regulable en la altura, con esta arandela. No, arandela no, esta mariposa. Menos mal que lo tenemos acá, el co-keeper Adrián. Sacamos esto de acá y esto lo podemos poner, si queremos, unos 20 centímetros más corto. Digo 20 porque son 10 de acá y 10 de acá, lo estiro 20 centímetros, ¿okay? Y a su vez tengo la ventaja que si quiero esto lo puedo guardar de esta forma, lo hice plegable, guardo la mariposa y lo puedo transportar más cómodamente. Lo que sí les sugiero, que cada vez que vuelvan de pescar, lo laven con agua dulce. Como ustedes se bañan, el equipo de pesca se lava, la caña, el reel, el bolso, los anzuelos, todo eso, hay que enjuagarlo. Si no, al año siguiente, cuando vayan a pescar, tienen todo hecho pelota. Como no quiero que les pase eso, háganle caso a este humilde pescador. Chao, hasta la próxima. J1, el Morrita J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35, el bife sale muy completo, tiene muchas prestaciones, anilla porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca side lever, con un doble clic de potencia, se puede regular la potencia de martillo. El cañón es con 12 microestrías, un en 20, el paso que estamos haciendo en este momento. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora.
También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad, rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Buena, buen dorado. Ahí va, muy bien. Lindo, lindo. Buen pescado. Thank you.
No. Bueno amigos, hemos finalizado una exitosa jornada de pesca en el Río de la Plata frente al Aeroparque City Porteña, realmente muy entretenida, con mucho pique. Para destacar la acción de nuestro guía de pesca, Gustavo Almela, que realmente buscó en todo momento que tengamos buen lance y los buenos lugares de pesca. Es muy importante hacer tiros hacia las piedras, hacia la orilla, bien cerca de la costa para tener más éxito. En cuanto a los señuelos, rindieron muy bien señuelos de sonajero o con paleta muy corta, porque se pesca casi donde hay muy poca profundidad. Y bueno, los dorados están ahí, por suerte tenemos en la ribera porteña muchos dorados para entretenernos en este verano porteño 2024 a puro pique aquí en el Río de la Plata. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. Hola amigos, bueno, vamos con más novedades como siempre, acá de Instinto Outdoor. Bueno, queríamos mostrar un par de mesas que entraron ahora para ya la época de camping, para las vacaciones. Tenemos este modelo que ya lo armamos, porque bueno, tiene sus banquetas ya incluidas. Sí, es un
una mesa que se pliega con las cuatro banquetas, toda en aluminio, realmente está excelente, queda, para que se den una idea, guardada acá dentro de esta caja. Lo que ocupa y lo que pesa es nada, prácticamente, ¿sí? Está realmente muy buena, de muy buena calidad, con un precio excelente, así que no se lo pierdan, consúltennos. Y también queríamos mostrar otro modelo que entró, que este es más práctico, es también muy finito, es mesa sola y es muy simple el armado, lo vamos a armar acá en vivo. Levantamos las patas, eso tiene la mesa, la parte de arriba de aluminio y las patas de acero para darle un poco más de resistencia. La trabamos acá y ya nos queda la mesa armada. Aquí la vamos a poner acá abajo, se lo puede ver. Real el tamaño, real, está realmente muy muy buena, muy cómoda, muy práctica, súper liviana. Bueno, excelente para cualquier actividad al aire libre, ¿no? Tanto en la playa como en la montaña, al lado del río, tirando la caña. Así que bueno, nada, por estas mesas o las que ya teníamos en el local siempre disponibles, consulten y nos vemos en la próxima. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364-346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. Miércoles y jueves 30% de descuento con cuenta DNI en Banco Provincia. ¿Cómo están? Estamos en Puerto Pilar. Hemos venido con Gaspar. También allá está Oscar. Está Oscar con su hijo que también vino. Bueno, estamos tirando acá para la carpa. Estamos tirando de los dos lados, como siempre, acá en la cueva de la Comadreja. Este lugar que siempre venimos a pescar. Ya se hizo famoso. Han venido muchos colegas. Muy lindos piques, acá está Gaspar. ¿Qué hace Gaspar? ¿Tirando el pique? Bueno, ya tiramos con las cañas, acá tenemos también las alarmas. Así que nada, hay mucho viento, está nublado, ¿no? Así que no hace mucho calor. Bueno, vamos a esperar el pique. Ya tenemos las alarmitas listas, cuando el pique y lleve, nos va a avisar. Así que seguimos, gente. Bueno, acá combate en Puerto Pilar. Vamos, vamos. Vamos que sale. Qué lindo pique fue, Casi no tenía la cámara a mano. Opa, cuidado, Dapi. Qué grande,
Miren qué carpón, gente, vamos a volverlo. Esperate. La pelea. Me dan día. Chao, amor. Bautizando al carpero. Siempre arranca, mirá, con el feeder GR, muy bien, mirá, con el feeder GR, mantener abajo, mantener abajo. ¿Cómo estamos? Vamos, papá. Chopo. Amigo, pero primer carpa, mirá. La primera carpa que saca. Ok, recarga, dejar el pastito así hacia arriba. Vamos a sacarle la. Por ahí vieron con él. Mirá que bien, mirá. Cómo se pinchó con el feeder GR. GR Harinados Premium, no desventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. Si le mostramos lo que es la línea de lentes. Estamos presentando el modelo Aconcagua, un modelito envolvente que acompaña mucho al rostro, polarizados, confeccionados en plástico TRF, dándole flexibilidad al producto, entendiendo que es un lente táctico que nos va a acompañar en diferentes actividades al aire libre, con diferentes combinaciones de polarizados y los lentes que ya estábamos trabajando anteriormente, el modelo Delta y el modelito Paraná envolvente. Dando diferentes opciones
para diferentes deportes. En San Blas alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorios con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta. Estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate con Fernanda al teléfono 2915-077554. Facebook Cabaña La Soñada, Bahía San Blas. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. En el Faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 2317 48 78 44 en Facebook Punto Tiburón. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Parece que es más grande que la otra, ¿eh? Ahí asomó, ¿eh? Está buena. Estamos acá haciendo pan fishing. Puerto Pilar. ¿Qué pasa, Gaspi? Mirá. Esa es sabe, papá. Yo las pesco de este lado también. Es que están por todos lados. Gaspi, espectacular copiado. Ah, amigo, ya está, retirate. Qué genio, ¿eh? Ahí va. Acá el muchacho. Mirá. Mirá el tipo, la primera vez, ya sacó dos, un genio. Bueno, ¿qué se sintió Agustín? ¿Eh? ¿Estuvo bueno o no? Bueno, vamos a devolver. Siempre haciendo pesca, una evolución. Acá Agustín con segunda carpa hermosa, perfecto estado. Se devuelve. Felicitaciones a Agustín. Parece un besagú. Tenemos pique gente acá. A ver, Felipe,
Aguinaldo siempre arranca, ya van 4 en la jornada, vamos a volverlo. Ahí va. Y como siempre, siempre arranca, con GR, papá. ¿Cuál es esa, la ratita? La ratita. Mirá. Estaba casi. Ahí. Levanto. Dame. Sí, más vale. No, no, que venga, que venga. Con la ratita, mirá. La tiene ahí, se la remandutó. Vamos a hacer. Bati, te felicito, amigo. Gracias. Mi primera Taibu con señuelo, boludo. Impresionante. Bueno, ahora vamos a sacarle. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Ahora la devolvemos. Bueno, GR no solo. Hasta Taru, espectacular, ya le tiro de nuevo.